suero, nagusien arazoa konpontzeko, defendiendo los derechos sin descanso, en todos los frentes andan ayudando, contestaron con firmeza. Amigos pensionistas, que habéis venido a recibir a estos valientes que salieron hace 3 días de su casa sufriendo un poquito, pero que nos están demostrando que son unos tritones. Hay que darles un aplauso enorme porque se lo merecen enormemente. ¡Un fuerte aplauso! Espero que el día que retornéis a vuestra casa os vean un poco más famélicos, un poco más chupadillos, como para hacer películas. Pero a su vez queremos agradeceros enormemente no el esfuerzo físico que estáis haciendo, sino la labor social que estáis demostrando día a día y que espero que los gobiernos que nos están escuchando tomen buena nota. Sois unos artistas, sorionam, pensionistas. ¡Aurrera! Ekainean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak beste jarduera bat gehitu du guri mobilizazioetan. 13 egun horietan, jaiegun eta darrikapen giroan, Euskal Herriko eskualde guztiak zeharkatuko ditugu, pentsio publiko duinak eta nahikoak eskatzen jarraitzeko. 4 urte baino gehiago mobilizatu ondoren, gure pentsioak leheneratzea lortu dugu. Baina ez dugu lortu pentsioi sistema publikorako bermeak behin betiko fintatzea. Martxa honetan, 1.080 euroko gutxieneko pentsioiaren aldarrikapena, zerbitzu publikoen defentsa eta zainketa partekatuen lana nabarmendu nahi ditugu. 2022ko maiatzaren 12an, Euskal Autonomia Erkidegoako pentsiodun mugimendua, Eusko Legebiltzarraren aurrean mobilizatu zen. Alderdi politiko guztiei 14 ordaintzaritan 1.080 euroko gutxieneko pentsioia eskatzeko. Bizikleta martxa honetan Gasteizko eta Iruñeko gobernuei eskatzen diegu 2023ko aurrekontuetan 1.080 euroko osagarria sartzeko. Estatuko gobernuak gutxieneko pentsioi hori erabakitzen duen bitartean. 42 hilabeteko borrokak erakusten digu gure aldarrikapenak lortzeko bermerik onena mobilizazioa dela. Hori dela eta herritar guztiei dei egiten diegu bizikleta martxa igarotzen den herrietan modu aktiboan parte har dezaten egiten diren ekitaldietan. Denok dakigu pentsiodunen borrokak egungo langilei ere eragiten diela. Erretiroaren ondoren bizibalditza duinak lortzea guztioi dagokigun eskubide unibertsala delako. Horregatik, langile, gizon, emakume eta gazteei dei egiten diegu azken etaparen amaierako manifestazioan parte har dezaten. Ekainaren 25ean, Donostiako Alderdi Ederren 12etan hain zuzen ere. Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. El movimiento pensionista de Euskal Herria sigue plantando batalla. Este mes de junio, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria incorporamos una actividad más en nuestras movilizaciones. Son 13 días en los cuales, con carácter festivo y reivindicativo, vamos a recorrer todas las comarcas de Euskal Herria para seguir exigiendo pensiones públicas dignas, justas y suficientes. Tras más de 4 años de movilizaciones, hemos conseguido revertir algunas medidas que recortaban nuestras pensiones, pero no hemos conseguido asentar definitivamente las garantías para el sistema público de pensiones, pensiones mínimas de sintonía con los criterios de suficiencia de la Carta Social Europea y revalorizar las pensiones con el IPC real. En esta marcha ciclista queremos poner el acento en la reivindicación de 1.080 euros de pensión mínima, en la defensa de los servicios públicos y el trabajo de cuidados compartidos. El 12 de mayo de 2022, el movimiento pensionista de la Comunidad Autónoma Vasca se movilizó ante el Parlamento Vasco con la participación de 1.200 pensionistas para solicitar a todos los partidos políticos una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas.
Y continuando con dicha reivindicación, en esta bicicleta marcha seguimos solicitando a los gobiernos de Gasteiz e Iruña que contemplen en los presupuestos del 2023 el complemento de 1.080 euros, mientras el gobierno del Estado determine dicha pensión mínima. 52 meses de lucha en la calle nos demuestran que la mejor garantía para conseguir nuestras reivindicaciones sigue siendo la movilización. Por ello llamamos a la ciudadanía en general que por donde pase la bicicleta marcha participen de forma activa en los actos que se realicen en los diferentes pueblos. Todos, todas sabemos que la lucha pensionista también afecta a las y los actuales trabajadores, porque acceder a unas condiciones de vida dignas tras la jubilación es un derecho universal que a todos nos corresponde. Por ello también hacemos un llamamiento a trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes, a que participen en la manifestación del 25 de junio, coincidiendo con la finalización de la última etapa en Alderdi Eder Donosti a las 12. Pensionistas, ¡aurrera! ¡Aurrera! Ahora, ¡aurrera!